Hola queridos amigos de YouTube, hoy me encuentro en Sevilla, específicamente en el Real Alcázar. Miren lo que es este palacio, el Palacio Real de Alcázar en Sevilla, que es el palacio en uso más antiguo de toda Europa, una locura. Fue construido por los musulmanes y es un lugar emblemático en Sevilla desde hace muchísimo tiempo y hasta la actualidad. Los musulmanes estuvieron por 8 siglos en Sevilla, así que nos dejaron obras como esta. Vamos a conocer un poquito de su historia. El Real Alcázar fue el lugar elegido por diferentes civilizaciones, culturas y por sus dinastías como centro de poder. Desde los almohades hasta los reyes cristianos han dejado aquí su legado por la historia. Tiene su origen en la evolución de la antigua Hispalis romana durante la Alta Edad Media, más concretamente a comienzos del siglo X. Al Palacio de Gobierno Omeya del siglo X se añadiría posteriormente el Alcázar Nuevo de los Abadíes, los gobernantes de Sevilla y su entorno durante el siglo X. Este palacio fue ya el centro de la vida oficial y literaria de la ciudad, que sentaron las bases de otras actividades humanas y sus leyendas que forman hoy parte de la historia de Sevilla. Los almohades en el siglo XII completarían las obras de época árabe con otras edificaciones, de las que todavía nos quedan restos que constituyen una muestra única en el mundo. La conquista castellana del territorio en 1248-49 dotó al Real Alcázar de la condición que permanece hasta nuestros días, sede de la corona y ámbito del poder municipal de la ciudad. Magníficas aportaciones renacentistas enriquecieron el acervo artístico del Alcázar sevillano, como el admirable altar de azulejos realizado en 1504 por Francisco Niculoso Pizano. A este marco arquitectónico tienen que añadirse los elementos que dan vida al Real Alcázar de Sevilla en cada momento: los nuevos usos de los espacios, los jardines y el agua que aparece por todos los rincones. Recorriendo el Real Alcázar nos encontramos con el Jardín de los Laberintos. Miren lo lindo que es, lleno de naturaleza. La verdad que el Real Alcázar tiene jardines increíbles, así que no se lo pueden perder, sí o sí tienen que visitar el Real Alcázar y recordarles que es declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No olviden visitar el Patio de las Muñecas, que se llama así gracias a que hay 9 caritas de muñecas talladas en las columnas de los arcos. Dicen que encontrarlas trae buena suerte. El Patio de las Doncellas, que podría ser el más conocido del monumento, se denomina así por una leyenda extendida en la Edad Media, que se utilizó para justificar las guerras de la Reconquista entre los cristianos. Cuenta que los gobernantes musulmanes de Sevilla pedían a los reinos cristianos norteños 100 doncellas vírgenes. Actualmente, los reales alcázares de Sevilla se utilizan para alojar a los miembros de la Casa Real o a personalidades relevantes que visitan la ciudad. En verano albergan conciertos nocturnos en los jardines y durante todo el año se pueden ver exposiciones de objetos de la época árabe. Las entradas generales para la visita al palacio tienen un valor de 12 euros, mientras que para jubilados y estudiantes menores de 25 años es de 4 euros. Para menores de 16 años, discapacitados y residentes de Sevilla, la entrada es gratuita. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado el recorrido como a mí me gustó. Espero haberles podido transmitir todo lo que sentí en este palacio porque la verdad que es una locura, muchos años de historia, nada, es divino. Así que es parada obligatoria si vienen a Sevilla. Si les gustó el video no olviden de suscribirse, de compartirlo por todos lados y bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Llegamos al final del video, espero que les haya re... Y bueno, recordarles que es patrimonio de la UNESCO. Y recordarles que